A casi 3 meses de la llegada de la pandemia a Italia, el país se ha levantado con más fuerza y sabiduría. Tras haber sido el primer país de Europa en ser severamente golpeado por el COVID-19, tuvo que aprender a combatir al enemigo invisible sobre la marcha y lo está logrando. Es una experiencia inédita, como lo he dicho antes. En Italia se han hecho muchas comparaciones con la situación de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial, pero de hecho yo creo que es la primera vez, al menos en la historia moderna, que todo el mundo se encuentra hacer frente a una crisis tan fuerte, que tiene varios aspectos. Yo mismo estoy muy sorprendido. Normalmente los italianos se piensa que no sean personas muy, muy disciplinadas, pero la respuesta del país ha sido de facto muy, muy organizada. Y ver un poquito cómo reacciona la curva de los contagios. Si todo va bien, a mitad del mes el gobierno establecerá algunas reglas generales que después serán declinadas a nivel de cada región por autoridades locales para permitir retomar la actividad productiva.